Hola amigos de Televisa, es un placer saludarles a nombre de nuestro compañero y amigo Miguelito Linares, del amo y señor de Querétaro, don Pedro el Mago Septién, todos bajo la dirección de Ramón Reyes, ya instalados aquí en la Arena Coliseo. Hablar de este escenario es remontarnos al 2 de abril de 1943, cuando se erigió este escenario que tiene una gran tradición, un enorme misticismo, un arraigambre verdaderamente estelar. Recordar ese programa fue impresionante, imagínese usted. Donde estamos instalados costó 2 pesos. Primera fila costaba 10. 20:30 horas de la noche, las puertas se abrieron y apareció la muchedumbre. 7.000 personas hicieron un entradón para ver en la primera lucha a Sam Cavin, que venía para enfrentarse al inmenso profe Raúl Romero. Después venía el chamaco Castro, que era una de las grandes figuras para enfrentarse al Dientes Hernández. ¿Quién no recuerda a la saeta moreliana Bobby Bonales para enfrentarse a Leo Negro? ¿Quién no recuerda al charro Anaya que vino para enfrentarse a Joe Grant? De la dinastía de los Macías, el inmenso gorila para enfrentarse a Firpo Segura, que posteriormente sería boxeador. El luchador norteamericano Cowboy Murphy, que vino para enfrentarse a Jack O'Brien. En la lucha semifinal, ¿quién no recuerda a Black Guzmán, el señor de Tulancingo, que vino para enfrentarse al esteta del estado de Nuevo León, Bobby Arriola? Y en el evento estelar, el campeón mundial de la categoría de peso medio, el señor de Zacatecas, Carlos el Tarzán López, venía a exponer el cetro frente al enmascarado de plata el Santo. La lucha solamente duró 2 caídas y el enmascarado de plata el Santo tuvo una de sus primeras derrotas que fueron verdaderamente dolorosas. En ese entonces, un cartel extraordinario. Dicen que recordar es vivir, y el 2 de abril de 1949, extraordinario. Pero también esta semana se presentaron eventos trascendentales. Una premiación justa, una premiación honesta, se celebró y mi compañero y amigo Miguel Linares estuvo presente en esa ceremonia. Adelante, Miguelito Linares. Gracias, gracias, doctor Alfonso Morales. Bueno, pues esta semana, la Honorable Comisión de Box y Lucha Libre del Distrito Federal, que preside el licenciado José Sulaimán, entregó reconocimientos a los mejores luchadores del año 1989. Ahí vimos aparecer a la Pantera Sureña, un reconocimiento más para la señora Irma González, de las grandes luchadoras que han puesto muy en alto el nombre de la lucha libre profesional mexicana. Aparece también el Tejano. Estos son los mejores luchadores del año 1989. El Brazo, uno de los hermanos Alvarado, ex campeones mundiales de tríos. Vemos por ahí a los Renegados también. Aparece Ulises, Pierrot Jr. y Gran Marcus Jr. recibiendo su reconocimiento como una de las mejores tercias rudas del año 1989. Aquí tenemos a Daniel López, el Satánico, indiscutiblemente de las grandes figuras de la lucha libre profesional mexicana, y la gran ovación de Fray Tormenta. ¡Oh!
ser extraordinario. Nunca hemos visto en lo que va de la temporada y en muchos años juntos a los villanos. Veremos al villano primero, al villano cuarto, al villano quinto. Aquí los tiene usted. El villano segundo murió hace aproximadamente un año. Así que han sido 5 y 6 villanos simultáneamente. Y se habla, se rumora, ya que la máscara pasa de padres a hijos, que se apellidan Mendoza. Se dice, usted sabe, debajo de las máscaras, todo lo que puede pasar. Serán hijos de Ray Mendoza, véalos en acción. Y por los movimientos de familia podría ser. Adelante, Miguelito Linares. Gracias, Mago. Aquí estamos, amigos, en esta arena Coliseo. La mejor lucha libre del mundo para ustedes, amigos de Televisa y de la super cadena Garavisión. Los villanos en acción. Frente a Popitecus, el campeón nacional completo, Kung Fu y Máscara Sagrada. Vamos a ver ahí a uno de los villanos frente a Popitecus. Castigando ahí Popitecus el brazo izquierdo de este villano. Son muy parecidos, el mismo equipo, la misma máscara. En ocasiones es un poco difícil reconocer a estos villanos. Vamos a ver aquí a Popitecus. Castiga fuerte la pierna izquierda del villano. Luchan relevos australianos. Para ustedes, amigos de Televisa, el gesto de Popitecus. En este mundo de los nombres exóticos, las capas, las máscaras, los equipos llamativos, la gente identifica rápidamente con este equipo a los villanos. Ahí está una cruceta contra Popitecus. Pero ustedes están castigando ahora a Popitecus. Este que aparece ahí es el cuarto, el villano cuarto. Pero ustedes, el puente que está haciendo ahí el villano cuarto, la gran fortaleza de estos hombres, muchas horas de dedicación, muchas horas de entrenamiento en el gimnasio para lograr esta fortaleza en el cuello, en la espalda, en las piernas. En verdad, atletas muy completos los luchadores. Es un duelo de técnicos y vamos a ver de qué cuero salen más correas. El villano cuarto en acción frente a Popitecus. Estamos llevándoles, amigos, este encuentro desde la arena Coliseo. En este fantástico mundo de la lucha libre. Vean ustedes este puente que está haciendo ahí el villano cuarto. Vaya fortaleza. Vean ustedes el peso de Popitecus y no logra vencer ahí. Pero ustedes no puede poner espaldas planas. Muy hábil este villano cuarto. Vaya forma de luchar hasta el momento. Estamos prácticamente en el amanecer de esta lucha. Vamos a tener el relevo. Aparece el villano primero. Este es el villano primero. El hombre de la experiencia de los villanos. Ex campeones mundiales de tríos. Los villanos. Los mismos que desenmascararon a los brazos, a los hermanos Alvarado. En una lucha celebrada en Monterrey, Nuevo León. Vamos a ver aquí a Máscara Sagrada frente al villano primero. 20 años ya de profesional de este villano primero. Alumno de Ray Mendoza. Castigando ahí el brazo derecho de Máscara Sagrada. El villano primero. Estamos viendo una lucha técnica hasta el momento. La lucha de caballeros. Y esto promete para ser sensacional
en esta Arena Coliseo. Y la gente sabe, presiente, los buenos carteles que ha registrado una muy buena entrada en esta Arena Coliseo. En este mundo fantástico de los malabares y los juegos pirotécnicos, pero hasta el momento estamos viendo lucha técnica, lucha a ras de lona. Ahí está Máscara Sagrada, se lleva el toque de espaldas ahí al Villano primero, rompe antes de las tres salvadas, antes de los tres segundos, y vamos a tener el relevo. Aparece el Villano quinto, frente a Kung Fu. Un poco más alto el Villano 15, el Villano quinto, perdón. Sí son muchos, pero no son 15. Este es el quinto. Son muchos villanos, pero no. Todavía no llegan a 15. Este es el quinto. Frente a Kung Fu, el enmascarado naranja, el hombre que domina las artes marciales. El campeón welter, Kung Fu, campeón medio. Aplaude el Villano primero desde su esquina. La cruceta ahí que aplica el Villano quinto contra Kung Fu. Excelente toma para que ustedes puedan apreciar este mundo de las llaves y las contrallaves. El veneno y el antídoto. Para toda llave siempre existirá la contra. Rompiendo ahí Kung Fu. El Villano quinto, poco más alto que sus hermanos, ligeramente más alto, aplica aquí un castigo a la pierna del Villano quinto, Kung Fu. Vean ustedes, está apretando fuerte ese castigo ahí a ras de lora. Al fondo aparece Popitecus y también Máscara Sagrada. Este es un duelo de técnicos. Este es el fantástico mundo de las crucetas, de los látigos. El toque de espaldas ahí, nada. Se gira perfectamente. Las ranas, las yeguas voladoras, las quebradoras, las tablas marinas, los nudos, la Nelson, las pinzas, las tijeras, en fin, hay creatividad en este mundo de la lucha libre. Vamos a tener el relevo. Aparece el Villano cuarto frente a Popitecus. El Villano cuarto frente a Popitecus. Se lo lleva Popitecus de esta manera. Lo proyecta ahí contra los esquireros. Aguanta bien el Villano cuarto. Una salida de bandera de Popitecus. Y va a volar aquí Popitecus. El campeón nacional completo se lleva de esta manera al Villano cuarto. Vaya salida. Castigo terrible que se lleva ahí en la nuca. El Villano cuarto queda en malas condiciones ahí a los pies de doña Virginia Aguilera. Y vean ustedes, doña Virginia no sabe por quién decidirse. Son sus muchachitos, sus consentidos. Lo mismo Popitecus, Kung Fu y Máscara Sagrada que estos villanos. Estamos viendo lucha técnica. Se escucha el aplauso en esta Arena Coliseo. Estamos en esta primera caída. Un látigo ahí de Máscara Sagrada. Las patadas voladoras de Máscara Sagrada. Contra el primero. Responde con patadas voladoras también el villano. Y nada para nadie. Vamos a tener el relevo. Aparece el Villano quinto. Frente a Kung Fu. A pesar de la máscara, se puede dar uno cuenta de los gestos que hace el luchador. Vamos a ver aquí. Se lleva de esta manera el Villano quinto a Kung Fu. Patada ahí del villano contra Kung Fu en malas condiciones. El enmascarado naranja aplaude, reconoce la capacidad de estos villanos. Tenemos el relevo y vamos a tener aquí a Máscara Sagrada frente a este villano. Lo proyecta contra los esquireros, el candado a la cabeza. Por él el villano, un candado. La
desducadora se lo lleva al toque de espalda. Va a volar Popitecus contra el villano quinto. Aparece el primero, dominado de esta manera por Kung Fu. Están prácticamente anotándose ya esta primera caída. Toque de espaldas, tres palmadas, fuera. Eliminados los villanos en esta primera caída. Para Máscara, para Kung Fu y para Popitecus esta primera caída. Vamos a tener para ustedes, amigos de Televisa y de la super cadena Galavisión, la repetición, la parte culminante de esta primera caída. Los capitanes, Máscara Sagrada y el villano cuarto. Aquí tenemos para ustedes la magia de la repetición. Otro ángulo para que ustedes disfruten este final de la primera caída. Ahí está la desducadora, el toque de espalda, se prepara Popitecus. Ahí está contra el villano quinto. La plancha desde la tercera cuerda, el toque de espaldas, Kung Fu contra el villano primero. Vean ustedes, el toque de espaldas únicamente, suficiente para eliminar al villano primero. De esta manera, Máscara Sagrada, Popitecus y Kung Fu se están anotando esta primera caída. Por Televisa, la mejor lucha libre del mundo. Bueno, pues tenemos ya el llamado para lo que será la segunda caída. Aquí está precisamente la etapa intermedia. Vamos a escuchar la crónica con el Marqués de Querétaro. Don Pedro, el Mago Septier. Adelante, Mago. Gracias, Miguelito Linares. Qué lucha tan sensacional, porque son seis caballeros del ring. Un auténtico baile de máscaras. Se prepara para volar el villano. Afortunadamente no lo hizo. El villano primero es de la pierna más corta. El villano cuarto es el de la cicatriz, una cicatriz bárbara. Una noche voló y fue hasta la cuarta fila. Y el villano quinto es el más alto. Ahí ataca a Kung Fu. Así que ya les explicamos a ustedes. Las tres panteritas rosas, es el villano número uno. Piernas cortas, caballeros, la lucha asiática de Kung Fu, pues parece que lo está fauleando, bueno, sin intención, y rápidamente los árbitros intervinieron. Un hermoso duelo este, dos luchas completamente diferentes, luchadores victoriosos los villanos. Una vieja costumbre de familia. Patadas a la Filomena. Y le dice que se levante rápido. El villano primero contra Kung Fu. El árbitro interviene porque están caldeándose los ánimos. Están caldeándose. También caravana del villano. Y viene Máscara Sagrada. Contra villano quinto, que es el más alto. Ya usted el salto del tigre. Se preparaba para hacer la tomenaje, la pinza voladora del gran maestro de Monterrey. El candado en la lona. La tijera tendrá que resortear porque es la contrallave. Abre un poco en compás y la salida justamente es esta. Una hermosa demostración esta, no cabe duda. Y los que saben de lucha libre tienen que aplaudir. Hay un pique aquí entre Popitecus. Popitecus es tremendamente fuerte, son 140 kilos de peso. Los de Popitecus contra el villano primero. Popitecus por él. ¿Y qué va a hacer ahora? Se lo lleva con la rana. Pero hay cuerda. Mejora su posición. Y tres segundos de reglamento. Increíble. Popitecus está fuera de combate.
El toque de espaldas olímpico, 3 segundos de reglamento. Kung Fu está fuera de combate. Y se acabó la segunda caída sensacionalmente. Una gran victoria del villano primero, del villano cuarto y del villano quinto. Televisa presenta para ustedes la mejor lucha libre del mundo. El silbato suena y veremos a los villanos en la tercera y última caída. Adelante, doctor Alfonso Morales. Gracias, mi querido Marqués. Bien, señoras y señores, nos vamos directamente a lo que será la tercera caída. El arte marcialista Kung Fu. Mientras tanto, aquí le está castigando este que es el villano primero. El trío que hizo época. El trío que es una auténtica garantía donde se presente. Y fue en Monterrey, allá en el estado de Nuevo León, dieron cuenta de los hermanos Alvarado de los brazos. Y aquí vean cómo Mascarita, la máscara sagrada, se está doliendo. Mientras tanto, vamos aquí con este que es el villano. Primero, el Rafael Maya, que es una de las nuevas caras de los referees. Mientras que ahí aparece el arte marcialista Kung Fu, el hombre non, aplicando doble tirante, pero metiendo la cabeza ahí atrás de la nuca para que el primero vea nada más el talento, los discípulos preferidos del inmenso indio Ray Mendoza. Ray Mendoza fue boxeador profesional y después viró hacia el deporte, ¿verdad?, que es la lucha libre, para que aquí aparezca el consentido de los niños, Super Poppy, el hombre de las montañas. Esto es de fuerza, esto es de talento y un suple con puente que es verdaderamente difícil. Por eso tienen ustedes aquí a este villano cuarto, que es un auténtico lechado de técnica. La tarde de este día aún se pudo apreciar los entrenamientos de estos hombres hasta las 6 de la tarde, acompañados de Ray Mendoza. No se podían salir porque por ahí andaba la reina de la lucha libre mexicana, Vicky Palacios, haciendo sus rutinas de físico-culturismo. Mientras aparece Kung Fu, un hombre que hiciera historia, el arte marcialista anaranjado, amo y señor de la zona rosa, el hombre que si usted lo ve pasando como centella, no vaya a pensar que es Superman, ni que es Batman. Es Kung Fu, que trae una motocicleta del tamaño de una casa, ahí por las calles de Copenhague. Lo podrá ver con sus muchachos. Aquí aparece Máscara Sagrada. El año pasado un concurso lo ubicó con este mote. Está pidiendo que venga el primero, el cuarto. Dice, viene el primero, recuerde usted que es el villano 1, el 3, el 4 y el 5. Lamentablemente el 2 falleció. Estos villanos junto con el tercero son de los pocos luchadores estelares, 4 hermanos, 4 historias, 4 talentos, 4 estilos. Aquí están pidiendo paz en esta tercera caída. Lo están preparando. Sigan ustedes la pierna izquierda, cómo se posa por la parte posterior del muslo izquierdo. Ahí está aplicando y a base de fuerza en los gemelos para que aparezca este que es el villano 4, que nos hace recordar al inmenso Rey Moro, René Guajardo.
verdadera figura. Aquí va hacia adelante y lo someten de esta forma. Mientras tanto, el villano quinto. La pasada de Super Poppy. El hombre de las cavernas va a volar 120 kilos en aceleración. Verdaderamente tremebundo. Fue una catapulta, como si fuera ahí una madera de trampolín, una tabla de trampolín. El arte marcialista, el ídolo de Mérida, Yucatán. Aquí tiene empatada la Filomena, la creación de don Jesús el Murciélago Velázquez. El hombre que viviera uno de los episodios más dramáticos de la lucha libre, cuando Mercedes Gómez, el papá del novillero y del torero, perdiera un ojo. Victoria, victoria por la vía de la descalificación. Victoria para los villanos, el quinto, el cuarto y el primero. Hubo un golpe por abajo que bien merece la repetición. El equipo técnico, sí señor, el equipo técnico de Televisa, escudriñando, escarbando, buscando el momento que fue definitivo, y aparece el ídolo de Costco, Matepec, Veracruz, Miguel Hinares. Gracias, doctor, aquí estamos en la magia de la repetición. La patada, la Filomena, aparece Poppy Tecus y vamos a ver ese golpe prohibido de Poppy Tecus. Ahí está precisamente un cabezazo, hay foul, rápidamente se acerca Roberto Rangel y decreta descalificación. Así que el triunfo para los villanos por la vía de la descalificación. Aquí vamos a tener nuevamente este tope. Vean ustedes. Paul. Bien ahí el güero Roberto Rangel, Rafael Maya o Rafael Azteca, como ustedes quieran llamarle. Muy atento también a este golpe prohibido, golpe ilegal de Poppy Tecus. Reclama Kung Fu, pero fue muy claro. Fue muy claro ese golpe prohibido de Poppy Tecus. Aquí tenemos precisamente ese vuelo suicida de Poppy Tecus. Fue buena lucha. Tuvimos lances como este. Vean ustedes, aquí está entre segunda y tercera. Un tope volador de Poppy Tecus. Vaya forma de arriesgar la vida de estos luchadores. Y este es el foul. Claro, se aprecia perfectamente en esta toma el foul de Poppy Tecus contra el villano. Así que ganan los villanos esta lucha. Recuerden, amigos, que por Televisa les estamos presentando la mejor lucha libre del mundo. Trofeo de los pesos medios, campeón
parejas y campeón mundial de peso medio. El hombre con corona de laurel, capitaneando a su bando, el Ángel Azteca. Galavisión presenta para ustedes, Televisa presenta para ustedes, la mejor lucha libre del mundo. Han hecho la presentación del Ángel Azteca, Atlantis, Javier Cruz, el monarca, contra Dandy, el satánico que es el capitán de este bando, y el tejano. Así que los capitanes son Ángel Azteca y el satánico. No pierdan ustedes la mejor lucha libre del mundo. Adelante, Miguelito Linares. Gracias, Mago, muy amable. Aquí estamos, amigos, en este evento. Lucha que será grandiosa seguramente, lucha técnica. Aparece el tejano frente al Ángel Azteca. Este tejano que en septiembre de 1980 se convirtiera en campeón mundial de peso welter al derrotar a Garringo. Ahí aparece precisamente el tejano frente a este Ángel Azteca, doble monarca. Llegó a tener tres campeonatos al mismo tiempo, el welter, el mundial medio y el de parejas. Este Ángel Azteca. Un hondo pique de este Ángel Azteca con el Dandy y también con Satánico. Han ido de compañero Satánico y Ángel Azteca y no se han entendido. En una ocasión anterior iba el Satánico con el Ángel y el Satánico se pasó al lado del Dandy y del Tejano. Ahora abiertamente el Satánico con los Cowboys, con el Dandy y el Tejano, tío y sobrino. El tío es el Tejano, el sobrino es el Dandy. Aquí aparece el Ángel Azteca frente al Tejano, el toque de espaldas del Ángel Azteca contra el Tejano. Este Ángel Azteca, doble monarca, el actual campeón mundial medio, campeón de parejas, campeón nacional de parejas, junto con Atlantis. Se pueden derivar de esto muchas luchas, por ejemplo, un duelo entre el Tejano y el Dandy contra el Ángel Azteca y Atlantis por el campeonato de parejas, o bien nuevamente el Dandy contra el Ángel, o Satánico contra el Ángel, o Atlantis contra el Dandy. Hay que recordar que este Dandy es el campeón nacional de peso medio. Para ustedes, allá aparece el Tejano fuera del cuadrilátero, el Ángel Azteca. Dominando hasta el momento el Tejano. Tenemos el relevo. El conteo de Roberto Rangel. Vamos a ver quién entra por los rudos. Está dentro del cuadrilátero el Tejano. Va a ser el Dandy. Ahí lo tenemos frente a Javier el Monarca Cruz. Este Monarca Cruz, alumno de Pedro Anguiano. Y el Dandy también tienen la misma escuela. La misma escuela, las mismas bases, el Dandy Javier el Monarca Cruz. Bueno, pues aquí está otra combinación, Javier el Monarca Cruz contra el Dandy. ¿Por qué no? También Javier Cruz tiene derecho. Sería muy interesante una confrontación por el campeonato, por el cinturón que tiene el Dandy. El nacional de peso medio, una zancadilla ahí del Dandy contra Javier. Hay toque de espaldas, ahí está Roberto Rangel. El hombre de Charca, San Luis Potosí, se gira perfectamente. Viene en ese giro Javier el Monarca Cruz, una pinza ahí contra el Dandy. Ha habido luchadores de gran fortaleza en las tierras como Miguel Black Guzmán de Tulancingo, Hidalgo. Rafael Salamanca también lo recordamos con una gran fortaleza en las piernas. Proyectando de esta manera Javier al Dandy. Está resultando buena esta confrontación entre Javier Cruz y el Dandy. Se lo lleva de esta manera Javier. Toque de espaldas que intenta el Dandy. Nada para nadie. Estamos en el amanecer de esta lucha. En la lucha libre, todo un mundo de creatividad, de fuerza, de habilidad, de arrojo, espectacularidad. Vean ese derribe japonés ahí del Satánico contra Atlantis. Duelo de técnicos.
Las simpatías divididas en esta arena Coliseo. El codazo ahí de Satánico. Hombre que domina la escuela ruda y la técnica, el Satánico. Pero Atlantis es un genio de la lucha libre. Vean ustedes. Atlantis es de las figuras grandes de la lucha libre profesional mexicana. Y el Satánico, bueno, pues, es el número uno. Así que van a salir chispas de este encuentro. Javier el Monarca Cruz frente al Tejano. Se lo lleva el Tejano a la lona de esta manera. Lucha en relevos australianos. Para ustedes, amigos de Televisa y de la super cadera Galavisión. Aprovechando ahí las cuerdas del Tejano. Esquiva bien ahí el Monarca Cruz. Y vean el resorte de Javier Cruz. El Tejano también tiene con qué responder. Y muy pareja esta primera caída, no se ve por dónde alguna de las tercias pueda colarse a la victoria. Los hombres del Pique, el Dandy y el Ángel Azteca, ahí los tenemos frente a frente. La gente se entusiasma, se emociona con este duelo. Aquí está el Dandy, Roberto Gutiérrez. Se escucha el grito de Dandy, Dandy en esta arena Coliseo. La auténtica caldera del diablo, el embudo coliseíro de Perú 77, el candado de El Ángel. Nada, se sale bien el Dandy, se lo lleva a la lona el Ángel Azteca. Las patadas voladoras del Dandy contra el Ángel, la repite el Dandy, Roberto Gutiérrez. El candado del Dandy, vamos a ver. Muy técnico este luchador, el Dandy, originario del estado de Jalisco. Él es originario de la capital, la ciudad de Guadalajara. Un látigo ahí del Ángel Azteca contra el Dandy. Tope volador que falla el Ángel Azteca, sentón que falla el Dandy. Ahí tenemos la cruceta, hay castigo a los brazos, se lo lleva el toque de espaldas, vean el castigo ahí del Ángel Azteca contra el Dandy, castigo a las piernas, a los brazos, la quebradora en todo lo alto de Atlantis contra Satánico. Javier el Monarca Cruz se hizo cargo del Tejano y en forma por demás brillante y en forma sorpresiva se están anotando la primera caída. Atlantis, el Ángel Azteca y Javier el Monarca Cruz, brillante en verdad. El final de esta primera caída, esa quebradora en todo lo alto, fue notable de Atlantis contra Satánico. Por Televisa, la mejor lucha libre del mundo. Aquí se escucha ya el llamado para la segunda caída. Promete ser sensacional esta segunda etapa. Vamos a escuchar la crónica con el Vago Septier. Adelante, Vago. Gracias, Miguelito Linares. La lucha libre, la mejor del mundo. La lucha libre es una locura, pero una locura que vale la pena. La tomó en Ague, iba a ser el salto del tigre a final de cuentas. La velocidad del luchador mexicano es única en el mundo. Atlantis en acción, el Tejano en acción. Y el ritmo no se pierde. Dos caídas de tres sin límite de tiempo. Y aparece la maravilla de esta época, que es el Ángel Azteca contra el Satánico. El Satánico, ¿qué opina usted? ¿Debe ser limpio o debe ser rudo? Una jane perfectamente aplicada. Y la gente está absorta, rodeando completamente el ring. Esos hombres que tejen semana a semana el mundo fabuloso de la lucha libre. Se quedó corto en las patadas voladoras, las pinzas perfectas del Satánico. ¡Qué ritmo! ¡Qué velocidad! ¡Qué jane también aplicada! Dos grandes maestros frente a frente. Luchador técnico magnífico el Satánico. Luchador rudo extraordinario. Aquí viene el Dandy contra el Monarca Javier Cruz. Dos luchadores llenos de juventud. El Dandy es campeón nacional de peso medio. Ahí lo tiene usted. En la arena Coliseo pide tiempo.
¿Por qué? La velocidad, el salto. El golpe a la yugular. El árbitro dice que fue con el antebrazo, que no fue con la punta de los dedos, un acercamiento notable sobre el dandy. En esta arena es donde más luce el dandy. Como hay toreros que triunfan en la Plaza de Sevilla, en la Plaza México, en la Plaza de Madrid. Siempre son magníficos. Pero esta es la arena, no cabe duda del dandy. Mírelo. Luchador que tiene personalidad, que tiene gallardía. Pero su rival también. Su rival también tiene todo. Aquí lo tiene usted al monarca. El monarca. Bueno, van a coro, ¿por qué? Hay conteo, el dandy está dentro. Si bien está cerca de las cuerdas. Viene el satánico ahora. La lucha es magnífica y va hacia arriba. Salto del tigre. Mire usted esto. Hermosa llave. Una especie de catapulta, pero con el sello de este gran luchador mexicano. Limpia la lucha, técnica, científica. Pero hay interés porque el satánico en cualquier momento puede sacar las rudezas. ¿Cuánto tiempo va a resistir luchando de limpio el satánico? Es la pregunta que se hace la multitud. Vamos a ver. Un compás de espera. Pero pronto vendrá la resaca. Bueno, el satánico ha luchado como caballero, muy limpio. Viene la maravilla que es Atlantis. Se quedó corto en las patadas voladoras, el toque de espaldas, el sentón a la guayina, a su propio compañero. Y los van a estrellar. De equivocación. Vamos a ver qué hacen ahora. Ay, salió por arriba de la cuerda. Ah, la patada. Una buena combinación del tejano. Ha progresado mucho el tejano, la mecedora. Aprieta fuertemente en la llave y se rindió. Se rindió el ángel azteca, que es el capitán del bando de los limpios. Se acabó la caída. Una hermosa demostración aquí del dandy, del satánico y del tejano. Televisa presenta para ustedes la mejor lucha libre del mundo. Bueno, pues aquí estamos, amigos, llevándoles la repetición. Aquí está el sentón al aguajardo que falla el tejano. El golpe se lo lleva el dandy, candados a la cabeza de Los Ángeles de la Atlántida. Chocan. Vean ustedes, estaban dominando ya plenamente el dandy y el tejano. Unas patadas ahí de Atlantis contra el tejano, pero estaba ahí listo el dandy. Vean ustedes la sincronización del tío y el sobrino. El tejano y el dandy, aquí está impulsando el tejano a su sobrino el dandy. Las patadas contra Atlantis, el toque de espaldas. Y este castigo, una variante ahí de vencedora. El castigo a las piernas, una variante de vencedora de el tejano contra el ángel azteca. Todo está listo, señoras y señores, para llevarles la tercera y definitiva. Este es el final de la lucha. Vamos a escuchar la crónica con el doctor Alfonso Morales. Adelante, doctor, lo escuchamos. Gracias, querido Miguel, bien amables amigos de la República Mexicana, viendo a seis de los mejores luchadores mexicanos aquí. Ambos de Guadalajara, Jalisco, uno de Tequila, el otro de la capital. El satánico, por eso es figurón. Infinitamente superior que Cato Kunli, que la semana pasada le faltó el respeto de una manera notoria. Pero la calidad del satánico está más allá de la vejez.
mientras aparece el enorme Tejano. Juan el Tejano, una de las grandes figuras, vean lo que forma. Por eso este Tejano es un luchadorazo, ídolo en el Japón. Un luchador que tiene regularidad, talento, fuerza, conocimiento, dominio. Se puede colegir que Juan el Tejano es uno de los luchadores completos. Vienen ahora dos jóvenes luchadores de Guadalajara, Jalisco. La filigrana, la chispa, el carisma de Roberto Gutiérrez, el Dandy. Enfrente de él el hombre que está llamado a ser ídolo, el sensacional Atlantis. Un luchador que cuando se requiere de efectividad el hombre la tiene, que cuando hay que ser espectacular el hombre la maneja, y cuando hay que ser efectivo el hombre lo demuestra. Roberto Gutiérrez, el Dandy, qué forma de mejorar, el hombre de las zapatillas japonesas, el hombre que trae puro material de importación. Par de luchadores extraordinarios aquí. Acompañamos a Roberto Gutiérrez de Guadalajara, Jalisco. Aquí hay, si mal no recordamos, 6 luchadores, de los cuales 4 son de Guadalajara. Juan el Tejano es de Mexicali, Baja California. Ahí están con el castigo al brazo, jalando fuerte del hombro. El satánico estuvo nominado la temporada pasada como uno de los más regulares, y la comisión de box y lucha que preside don José Sulaimán lo nombró como el rudo del año. Extraordinario. Y vean esto, esto se llama la sinfonía. Uno de Mexicali contra el de Jalisco, Jalisco contra Jalisco. Vicente López, un mocetón que allá en Estados Unidos diera grandes peleas contra Johnny McGarrison. Vicente López inventó el antebrazazo. Mientras tanto, aquí están castigando con ese antebrazazo que hiciera famoso el terrible Vicente. 2 contra 2, la proyección. El Tejano de esta forma sale, y un mortal espectacular. ¡Qué bárbaro, suicida! El Ángel Azteca a las alturas va al giro de la muerte. A Serrana y satánico lo está planchando. Miguel Linares, qué mortal el de Juan el Tejano. Qué forma de salir, Miguel Linares. Qué forma de entregarse de estos luchadores. Realmente hay que alabarle el profesionalismo a todos estos luchadores. Hay empate, doctor Alfonso Morales. Toque de espaldas ahí del Ángel Azteca y del satánico. Estaba hablando Miguelito delante de Juan el Tejano. Está por demás la entrega de estos 6 luchadores. ¡Qué lance que fue suicida! ¡Qué bárbaro! Por eso Juan el Tejano con los misioneros de la muerte y el signo, el negro Navarro, hicieron un trío de espectáculo que en Japón fueron extraordinarios, señoras y señores. Hermanos de la República Mexicana, amigos de Televisa, por eso los luchadores de la empresa mexicana, la más seria y estable que dirige Paco Alonso, son figuras donde quiera que se presenten. Cuando quiera don Ramón Reyes, productor y director, nos vamos para recordarles a usted que Televisa tiene la mejor lucha libre del mundo. Las cámaras y micrófonos de Televisa están donde hay lucha libre. Les invitamos a que nos acompañen a la guarida de los renegados, allá por las calles de Buen Tono, y veamos.
efectiva, un poquito vistosa. Aparte de la efectividad, pues, me gustaría que usted la aplicara para que venciera a ese lanchero. ¿Lanchero? No, no fui lanchero ni soy lanchero. Yo fui clavadista y estudié hotelería. Y eso que dicen que Ulises anda diciendo, o que me grite arriba del ring que soy lanchero, no me avergüenza, porque pues, ser lanchero es un trabajo como cualquier otro trabajo. Y eso a Ulises es un hablador. Anda diciendo que me va a ganar, que sus compañeros Pierrot y Marcus lo ayudaron. Eso a mí no me importa, que lo hayan ayudado los dos. Para él y para ellos tengo también. Primero voy a derrotar a Ulises esta noche y lo voy a derrotar bien claro para todo el público, para el público de aquí local y televidente también. ¿No importa que sea americano? Pues yo pienso que ni es americano porque no hablan inglés ni español. Tampoco el español lo habla muy mal y yo pienso que es un hablador nada más. Se quiere dar publicidad por medio de estar hablando, hablar en cosas que no es, decir mentiras nada más. Aquí lo que vale, lo que va a hacer arriba del ring. Dice que tiene mejor cartel que usted. Pues eso yo no lo creo, ni lo tiene aquí ni en Estados Unidos, porque yo he ido en Estados Unidos y no lo he oído mencionar. Y aquí, pues, le falta mucho. Esta oportunidad se la ganó por medio de sus compañeros que me derrotaron la semana pasada, entonces hizo merecedor esta oportunidad. Pero pues yo pienso que se va a quedar con las ganas de ser campeón, porque yo vengo bien preparado y siempre estoy bien preparado para estos compromisos que salen. Pues aquí tienen ustedes al Genecillo Azul, uno de los luchadores más importantes, el ídolo de la lucha libre de nuestro país. Pero ya estamos en el ring porque esto ya está caliente. Por el campeonato
mundial, en mi completo, lucharán de 2 a 3 caídas sin límite de tiempo. En esta esquina, el retador, mitológico luchador, con un selecto repertorio de rudeza. Sus innumerables victorias lo han colocado como el retador número 1, con 92 kilogramos, Ulises. Esta esquina vuelta, el actual campeón, genio y maestro de los encordados, aplicando una técnica contra el saque, uno de los ídolos internacionales, con 90 kilos, 300 gramos, ¡Bismar! Aquí tenemos para ustedes, amigos de Televisa y de la super cadena Galavisión, esta lucha por el campeonato mundial semicompleto de la NWA. Ahí aparece el monarca Lismar, el genio azul de los cuadriláteros, el actual monarca, posando ahí para todos los fotógrafos y para ustedes, amigos de Televisa, para las cámaras de Televisa y de la super cadena Galavisión. Ulises el retador. Hace apenas unos días ganó este cinturón Lismar allá en Acapulco, Guerrero. A Fabuloso Blondie recuperó para México este cinturón y hace la primera defensa frente a Ulises. El second de Ulises, Gran Marcus de Junior. Atlantis, el second de Lismar. Y qué mejor referee que el güero Roberto Rangel. Sin lugar a dudas, el mejor referee de la lucha libre profesional mexicana. Primero ballet de Lalo el Exótico, muchos años ya, sobre los cuadriláteros del güero de Charcas, San Luis Potosí, Roberto Rangel, que ahí está dando las indicaciones. Tendrá que ser una lucha técnica, una lucha dentro del reglamento. Muy atento Lismar, escuchando las indicaciones del güero Roberto Rangel. Hace las indicaciones también a los seconds, se dan la mano y la primera oportunidad para Ulises de disputar un campeonato mundial es el semicompleto de la NWA. Todo está listo para llevarles este platillo superestelar, amigos de Televisa. Aquí aparece Ulises, aparece Lismar y aparece el Marqués de Querétaro, el Vago Septiembre. Adelante. Gracias, Miguelito Linares. Vamos a la primera caída. Una lucha que será seguramente excelsa. El enmascarado azul, ¿quién será? El enmascarado, pues negro podríamos decir, ¿quién será? Se dice que es de San Diego, así que la lucha es internacional. La llave del 4 para comenzar. Empieza dominando Ulises. La contestación no se hace esperar del inmenso luchador Lismar, el hombre que revolucionó la lucha libre, el hombre que empezó a volar como nadie. Si el santo hubiera volado como Lismar, habría que verlo luchar de rodillas, una cruceta. Él trajo esta lucha aérea, increíble, Lismar. Luchador elegante, de otro mundo, de otra galaxia. Un cosmos para nosotros realmente desconocido es Lismar. Empieza dominando el norteamericano. Empieza Lismar a hacer de la suya. Un solo vuelo de Lismar vale por toda una temporada. Como ver partir plaza al califa de León, Rodolfo Gaona. La gente estaba apagada, el doble tirante.
Tiene que ser lucha científica, técnica. Y tendrá que ser seca, dura en el tapiz. Bueno, es difícil para Ulises porque es un rudo. Este luchador tiene que contenerse para luchar dentro del reglamento porque si no, lo descalifican. Punto sin ceremonia. Fe sin salmo. Adoración sin plegaria, justamente eso es la lucha libre. ¿Hay cuerdas o no hay cuerdas? ¿Qué opina usted? Rangel dice que hay cuerdas y tendrán que romper la llave. La primera caída seguramente tendrá que ser larga, seca, dura, de poder a poder. Una japonesa. La arena Coliseo, como en las noches grandes, está a reventar de espectadores. Lucha de campeonato mundial. En la lona. La lucha que tanto agradaba a los abuelitos. De Enrique Llanes, de Blue Demon. Pero vino Lismark y cambió completamente la lucha libre. La revolucionó. Empezó a volar como nadie. A jugarse la vida en cada lance. Y la lucha libre cambió. Pero cuando es de campeonato, tiene que lucharse así, tirante. En aquellos tiempos en que era normal que luchara uno contra uno. Doble tirante. Ulises quiere llevar la lucha en la lona. Demasiado pronto para el toque de espaldas. La mejor condición física tendrá que imponerse a final de cuentas. Ahí está el campeón, tijera corta, tirante. Podría haber con la bota izquierda algo de estrangulación, que es lo que está indicando Ulises. Podría ser. Mire usted la fortaleza, las muñecas. Estos hombres increíbles que tejen semana a semana. Le van a contar porque hay estrangulación, efectivamente. Sin querer con la bota y se sorprende porque es un luchador muy limpio. Él se sorprende porque el árbitro rompió la llave. Tirante. Martillo. Un poco de castigo y protesta Ulises. Creo que hasta allí es el límite de lo permitido. De ahí para adelante en lucha de campeonato mundial ya es ilegal. Esta lucha es como antorchas que salen del mar. Esta es la lucha libre. Brillante. Por eso la gente llena semana a semana las arenas Coliseo o México. Allí converge justamente la mejor lucha libre del mundo, la que les presenta Televisa, Galavisión. La que conmueve a Estados Unidos, a Europa. La mejor del mundo. La lucha es seca, de poder a poder. No hay el lucimiento, la tijera. No pudo. Lo desniveló. Y es muy importante todo eso en el judo, que se aplique en la lucha libre también. La llave del 4 al brazo. A la lona. Un crotch. Pues poco a poco irá agotándose uno de los dos luchadores, el martillo. La salida es el candado que va a hacer. Es la contrallave, ahí viene. Aplicando la contrallave Lismar, que es un luchador muy clásico, pero es un volador fantástico. La quebradora. Sería fabuloso ver volar a Lismar esta noche. La quebradora otra vez. Vuela como un vampiro azul. Ahora está aplicando el toque de espalda. Hizo la preparación perfecta. Primero con el hikari que trajo del Japón. Y el árbitro indica que se acabó la primera caída. Ganada por Lismark.
el geniecillo azul, el hombre que cuando vuela inicia el periferio de una colosal aventura. Televisa presenta para ustedes la mejor lucha libre del mundo. Gracias, amigos de Televisa y de la super cadena Galavisión. Aquí estamos en la magia de la repetición de esta primera caída, la parte culminante, las quebradoras de Lismar, el genio azul de los cuadriláteros dominando de esta manera a Ulises. Vean, preparando, aquí está la Gori Especial, pero rápidamente de la Gori Especial cambió al toque de espaldas. Vean ustedes, aquí un castigo terrible a la columna vertebral, se rinde rápidamente Ulises y de esta manera se anota la primera caída, el genio azul de los cuadriláteros. Gran ambiente en esta arena Coliseo. Una arena con historia, una arena con tradición, enclavada en uno de los barrios tradicionales de la gran capital azteca. Ahí está el second de Ulises, que es Gran Marcus Jr., aprovechando estos instantes de descanso para auxiliar ahí a Ulises. Aparece precisamente ahí en la cueva de los rudos, en la cueva del martirio. Aquí tenemos el silbatazo. Todo está listo, señoras y señores. El llamado para lo que será la segunda caída. Y dirigiendo este encuentro, nadie mejor que el gran Roberto Rangel, el güero Roberto Rangel, el hombre de Charca, San Luis Potosí. Indiscutiblemente el mejor referee del momento. La lucha de gran importancia, un referee de categoría. Aparece Ulises. Tendrá que remar contra la corriente Ulises su gran oportunidad de convertirse en monarca universal en la división de peso semicompleto. La gran oportunidad para Ulises, está en desventaja, perdió la primera caída. Y ahora es cuando, hierbabuena, le has de dar sabor al caldo. Difícil compromiso para este rudo, de origen mexicano, se dice que es de San Diego, California, haciendo campaña en territorio mexicano. Se ha asociado con Marcus, que es ahora su second en esta lucha, y con Pierrot para formar la tercia de los renegados. Pero ahora está sin Marcus y sin Pierrot frente a Lismar. Difícil compromiso para Ulises, proyectando de esta manera a Lismar. Lismar, que ha sido monarca en varias divisiones, el genio azul de los cuadriláteros. Monarca welter, monarca medio, monarca semicompleto, como ahora. Ahí está el vuelo, fallando Ulises, aprovecha Lismar. La azota de esta manera, que está la quebradora de a caballo, la llave de Gori Guerrero, y que inmortalizó el santo. No se rinde Lismar, muy atento Roberto Rangel. Vean ustedes, una agonía ahí para Lismar. Ahora sí, se rinde Lismar. Con la quebradora de a caballo, la llave de los grandes triunfos del santo, el enmascarado de plata. Está emparejando la contienda Ulises, la primera para Lismar y la segunda para este rudo de San Diego, California. Vamos a tener para ustedes, amigos de Televisa y de la super cadena Galavisión, la repetición. Aquí está proyectando precisamente Lismar a Ulises. Vuelvan a vivir la emoción de esta segunda caída. Las cámaras de Televisa colocadas estratégicamente para que ustedes puedan apreciar lo que sucede en este cuadrado de 6x6. Fallando ahí, se entregó prácticamente Lismar. Aprovechó bien Ulises. Vean ustedes, una agonía lenta ahí para el Apolo Azul, para el sello de los cuadriláteros. Se negaba a morir Lismar en esta segunda caída. Finalmente se rinde y por Televisa, la mejor lucha libre del mundo.
El silbato suena para la tercera caída. Esta es la definitiva, recuerden amigos de Televisa. Es una lucha por el campeonato mundial de peso semicompleto de la NWA. Lismar campeón, el retador Ulises. Vamos a escuchar la crónica con el doctor Alfonso Morales. Adelante, doctor, lo escuchamos. Gracias, Miguel Linares. Bien amables amigos, esto está verdaderamente terrible. Ya escucharon ustedes el lenguaje del chicano Ulises. El hombre que vive allá en Chulavista, en San Diego. Y que ve con un dejo de desprecio a Lismar. Lismar dice que no considera que el ser lanchero sea un trabajo que denigre para él su cariño para los lancheros. Que recuerde que los lancheros son los predilectos de las turistas en cualquier playa. Y por lo tanto dice que él no quiere saber cómo se exprese Ulises fuera, sino quiere saber quién es mejor arriba, y en eso tiene razón. Aquí son dos estilos de lucha diferentes. El estilo de Lismar es espectacular, explosivo, de filigrana, de gran orfebre. Por el lado de Ulises es la rudeza, el ritmo acompasado, en ocasiones semilento, en ocasiones excesivamente rudo, pero son ingredientes que nos hacen presumir que es lo idóneo para que resulte espectacular. Aquí está castigando al brazo izquierdo, lastimando el hombro. Aquí está cometiendo un error Ulises. Para eso se entrena, para tener una ejercitación física. Pero también se debe de entrenar en el análisis. Si Lismar es un hombre que estuvo a punto de retirarse de la lucha libre porque lo castigó Blondie a las rodillas, y él es un luchador rudo, él tiene que ir más hacia las rodillas. Mientras que aquí ustedes ven cómo proyecta Roberto el Güero Rangel, el de Charca, San Luis Potosí, el Petronio de la lucha libre, sancionando. Tú recordarás, Miguelito Linares, Kelly Palau, vaya, vaya dupla, ¿dónde estás, Palau? Es verdad, cómo extrañamos la chispa del francesito Eddie Palau, la gran pareja de referees junto con Roberto Rangel. Afortunadamente aquí tenemos al Güero de Charca, doctor Alfonso Morales. Mientras el de San Luis Potosí, uno de San Diego, el otro de Acapulquito el Bello. Y donde quiera que estés, Germán Figaredo, te recordamos con un enorme cariño. El principal promotor de Acapulquito, don Germán Figaredo padre, el famosísimo Conejo Figaredo. Aquí son el toque de espalda. Pero usted estará de acuerdo que Ulises está cometiendo un error, debe de castigar las rodillas de Lismar, que es el punto débil de él. Y por su parte Lismar, cuando empiece a volar, los recursos están con él. El campeonato mundial semicompleto versión WWA y WNWA son de Atlantis, de Lismar. Ahí ya se aceleró el hombre que está en la esquina y está pegando, está muy metido, y lo pueden descalificar. Esto es lo que se llama la fuerza. Ahí va a volar un mortal al frente, igual que el que hizo el de Mexicali, Juanito el Tejano. Igual. Un enorme toma, vean las patadas voladoras, va a preparar. Aquí está planchando la espalda del norteamericano, del México norteamericano Ulises, el hombre que es conocido allá en Tijuana, Baja California. El hombre que va y que viene a San Diego, que ha venido a México a sostener su primera lucha de campeonato mundial. Una salida de bandera sobre la tercera. Va a volar Ulises. Se atoró con la cuerda y estuvo a punto.
momento en la aceleración estuvo a punto de proyectarse. Hay preocupación en la cara de Gran Marcus Jr. cuando le dijeron a Miguelito Linares, cuando le dijeron a Ulises que a quien quería, le dijo Gran Marcus Jr. Le dijeron el hijo de Marcus, no, el Junior. Está muy acostumbrado a ese lenguaje, este Ulises. Así es, este hombre de San Diego, California, como ya lo ha mencionado usted, doctor Alfonso Morales, y acertadamente lo dijo también, la primera gran oportunidad para este Ulises de disputar un cinturón es el de peso semicompleto que está en juego en esta arena Coliseo. Adelante, doctor. En su esquina ahí pueden ver en el ángulo inferior izquierdo al enorme Atlanti. Un hombre que es espectacular, que tiene su... Ahí lo tienen ustedes, ahí aparece. Está planchando el de Charca San Luis Potosí. Oye, elegante, con una loción de Finlandia. Tiene una loción para cada uso. En este momento en los Estados Unidos hay una loción que está muy de moda. El único que le podemos decir es que tiene un color que aquí está en boga. En esta lucha. Entonces hoy el güero Roberto Rangel trae una loción de Finlandia. Una loción diferente. Mientras tanto aquí aparece y va a volar. Va a ser un lance espectacular. Ahí lo proyectó. El hombre del moño va a empezar a contar. Recuerde usted que son 20 segundos. Aquí ya se está incorporando el geniecillo azul Lisma. Hay que tener mucho cuidado porque ahí anda Marcus y está ayudando. Está ayudando a su compañero. Aquí le está llamando la atención el güero Roberto Rangel, el perfumado Rangel. Esto, Miguel Linares, está prohibido. Así es, hace un momento también el comisionado del turno, don Enrique Llanes, le llamó la atención a Gran Marcus Jr. Hay que tener cuidado con esto. ¡A punto! ¡A punto estuvo Ulises de alzarse con la victoria! Y sería una proeza que en su primera lucha en 6 meses el hombre se alzara con la victoria. El giro castigando, apretando con ambas piernas a los brazos, y ahí le pegó con el muslo izquierdo sobre la cara Lisma, el puente que es dificilísimo de hacer. Un maestro del puente fue el inmenso indio Ray Mendoza. ¿O quién no recuerda al gran Chino Chow? Al juego de cuerda. Esto se llama desnucadora. Es el crush porque lo sujetó con ambos brazos. La desnucadora es cuando la cintura hacia arriba se estrella. Esto fue un crush. Aquí el azul que inmortalizara el inmenso blue. El demonio azul, el profe de Monterrey, Nuevo León. Aquí lo sacó, faltó que de espaldas, pero aquí hay un detalle, exactamente. A veces la gente se deja ir porque ambos están tocando con la espalda, uno más, otro menos, y siempre este lance se presta a la confusión. Faltó que de espaldas olímpico, pero no pleno. Mal juego de cuerdas. Una pasada de lado que inmortalizar el santo. Le vuelve a aplicar un lance muy particular. Este es el choque de Ulises alzando el doble tirante. Vean esto, que es el giro de la muerte. Y esto se llama la huracarrana. Atención, esta se llama la huracarrana. Una, dos, tres, sí señor. El júbilo estallando entre los pequeños. Vaya forma de aplicar la huracarrana, que en cámara lenta se ve bellísima. Usted lo ha de recordar que esto fue inmortalizado por el señor de San Luis, Emilio Charles, y se vino
Miguelito Linares a tener una connotación diferente con el enorme Huracán Ramírez. Así es, la llave de los grandes triunfos de Huracán Ramírez. Aquí pudimos apreciar esa hurracarrana de Lismar. La llave que le da el triunfo en esta lucha. Los codazos por parte de Ulises contra Lismar. En malas condiciones ahí Lismar. Pero vean ustedes, aquí está preparando el camino. Aquí está el giro. Esta es la hurracarrana. Es una variante de la rana. Esta es la hurracarrana. Ahí se queda Lismar apretando fuerte para el toque de espaldas. 3 segundos fuera. De esta manera, Lismar retiene el cinturón mundial semicompleto de la NWA. Sí, doctor. Mientras tanto, aquí Ulises dice la máscara. Hoy ha sido superado en toda la línea por el talento del nuevo ídolo de la lucha libre de nuestro país. Le puso su sello. Y Emilio Charles inventó la rana y el huracán vino a dar una connotación diferente. Lismar le puso su sello con esa huracarrana en movimiento. Eso no es fácil, ahí está agrediendo Marcus Junior al extraordinario Atlantis. Hoy los rudos están que no creen en nadie. La gente premiando al geniecillo azul Lismar. Y ahí le está indicando el geniecillo azul que es infinitamente superior. Don Ramón Reyes, cuando usted desee. Mientras aquí don Enrique Llanes, comisionado estelar. Comisionado, sí señor, comisionado estelar de la lucha libre en nuestro país. Le va a poner el cinturón emblemático de peso medio. Versión de peso semicompleto, gracias Miguel. Versión NWA que recuperara allá en Acapulco Guerrero. Frente a Ken Ting, fabuloso Blondie. Vean qué belleza. Producto de la artesanía, de la orfebrería, del talento de los artistas mexicanos. La gente metida plena en la lucha libre a través de Televisa. Ha sido una extraordinaria demostración de buena lucha. Y aquí tienen ustedes el...